Tenemos al hermano Mario Rivera de Oregon, Estados Unidos, que esa sí es su especialidad, es en chamucar. Así que pase adelante, hermano Mario, y que Dios lo use grandemente. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Buenos días o buenas tardes, ¿verdad? Gracias al Señor, pues se me ha concedido estar en estos días aquí en Guatemala, y créame que es una bendición venir para acá, a mi casa, ¿verdad? Con hermanos que he aprendido a amarlos, a conocerlos, y nuestro propósito principal es compartirles a ustedes de las cosas que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Específicamente en el área de guerra espiritual. Estaba meditando esta mañana en el Señor, leyendo a un personaje bíblico que hizo grandes cosas para Dios, y poder explicarle usted también del tipo de conflictos que él tuvo que encarar, y que mirando su forma de actuar, cómo manejar las situaciones, podemos nosotros sacar de esas enseñanzas o de esa narración bíblica como ejemplos que debemos de seguir para nosotros tener éxito en lo que hacemos. Y me refiero al profeta Elías, que es un hombre que me impresiona lo que hacía para Dios, pero también me deja ver la parte débil de ese tremendo hombre de Dios, y que, pues, al estudiarlo juntos nos daremos cuenta cómo nos asemejamos tanto nosotros, porque somos ministros de Dios, somos siervos de Dios, pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, que estamos haciendo la obra de Dios, pero que de momento no sabemos por qué vienen situaciones que nos complican un poco aquella tarea y aquella buena voluntad que nosotros tenemos. Entonces hoy quiero platicarle a usted a lo que he titulado Aprendiendo a romper el contragolpe de las tinieblas. Ese es el tema de hoy, cómo romper los contragolpes de las tinieblas. Yo creo con todo mi corazón algo, hermanos, y quiero aclarar, por causa de que casi siempre que me enfoco en algún tema, pareciera que como que le esté dando demasiado importancia o énfasis a la operación del reino de las tinieblas. Y sabiendo pues de que quien debe llevarse toda la gloria es nuestro Señor Jesús. Sin embargo, comprendo, hermano, que una de las mejores formas de tener victoria en el trabajo que nosotros hacemos es que conozcamos cómo opera el enemigo de nuestras almas. Yo entiendo también, y lo he explicado en muchas oportunidades, que no basta solo la impartición, ¿me entiende? Específicamente en guerra espiritual, no basta que te impartan solamente la unción de la guerra espiritual, sino que requiere un entrenamiento. La impartición por sí sola, hermano, no completa realmente la tarea, sino que a la impartición hay que sumarle un entrenamiento. Y la mejor forma de aprender nosotros guerra espiritual es mirando las Escrituras, porque es como un manual de estrategia. Ahí podemos ver las fallas de los tremendos hombres de Dios, la parte disfuncional de los hombres de Dios, pero podemos ver también cómo se levantaron, hermano, de estragos, de situaciones difíciles, cómo combatieron las fuerzas enemigas y cómo Dios se glorificó en ellos. De manera que no hay otra mejor manera de aprender guerra espiritual sino mirando la misma palabra de Dios. Amén. Entonces quiero que venga conmigo, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19. La mayor parte de nosotros conocemos bien esta historia. Y voy a comenzar a leer ahí porque quiero explicar algunas cosas que le sucedieron a Elías y posiblemente a usted Dios lo quiera librar de esta estrategia de las tinieblas. Cuando yo desconocía muchas cosas en guerra espiritual, tuve que pagar un precio, hermanos. Sufrí ataques del enemigo en algunos momentos que afectó la parte material de mi vida, vehículos que me fueron dañados,
casi siempre después de que yo venía de hacer alguna tarea en guerra espiritual, casi siempre que daba un seminario, mis primeros años fueron, me moví mucho en Baja California, todo lo que es Rosarito, Ensenada, Tijuana, etcétera, toda esa área de allá me moví por años llevando seminarios de guerra espiritual, pero desconocía esto del contragolpe. Y de manera que cuando yo venía de hacer aquella tarea y venía tan contento y agradecido con Dios, me venía un contragolpe. Yo no lo entendía. Y aprendí con el tiempo y con los golpes y los moretones, aprendí que después de cada seminario, después de cada evento, hermano, en guerra espiritual, hay que renunciar al espíritu de contragolpe. El contragolpe no es lo mismo que el espíritu de venganza. La venganza toma tiempo. Cuando Satanás quiere vengar algo, toma tiempo. Y lo que intenta él en el espíritu de venganza es que la persona olvide y se descuide y pase desapercibido. Pero cuando el enemigo quiere operar en el espíritu contragolpe, es casi inmediato después de que tú has tenido una victoria. Entonces dice la Biblia, miren esto. Primera de Reyes 19:1 dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Esta era la victoria de Elías. Acab va y se lo comunica a Jezabel. Entonces dice el verso 2, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Esta es una de las guerras más fuertes que libró el profeta Elías. Dice la Biblia, quiero repetir esta palabra, así me hagan los dioses. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jezabel a través de ese mensajero? Que los demonios me castiguen a mí, estaba diciendo ella. La palabra dioses significa, desde este punto de vista, demonios que le auxiliaban a Jezabel. Que los demonios me castiguen a mí si yo no hago lo que tú has hecho a los profetas que formaban parte de su brazo armado. Entonces, oramos, vamos a orar. En el nombre poderoso de Jesús nos vamos a cubrir con la sangre del Señor. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo primeramente y dándote la gloria a ti. Señor, ahora nos ponemos de acuerdo con mis hermanos que estamos presentes en este lugar para meditar en tu palabra. Señor, y oramos con fe, pidiendo, suplicando, Señor amado, que tú nos protejas, que tú intervengas a favor de nosotros, que tú nos hables, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para aprender estos misterios. En el nombre poderoso de Jesús, yo presento a cada uno de mis hermanos por nombre, Señor, para que tu sangre, Señor, los cubra y que un vallado de fuego sea colocado alrededor de nuestra vida. Desde ya renunciamos a todo espíritu de contragolpe, a todo espíritu de contraataque, Señor, a todo espíritu de venganza. No aceptamos espíritus de enfermedad, no aceptamos espíritus de muerte, no aceptamos espíritus contrarios de accidente, de vandalismo, de violencia, Señor. No aceptamos en el nombre de Jesús ninguna artimaña del enemigo. Nos cubrimos, Señor, con tu sangre y nos escondemos en el secreto del Altísimo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, realmente a mí me impresiona mucho ver cómo de lo que he introducido o de lo que estoy tratando de explicarle, cómo, hermano, en el mismo mundo secular en el que vivimos, las noticias nos están hablando de cosas que ministros en diferentes partes están experimentando. Yo acabo de, no sé si ustedes ya se dieron cuenta, de un ministro de Estados Unidos, específicamente un afroamericano, con una iglesia mega, hermano, un hombre con una iglesia de aproximadamente 30,000 miembros, con 25 años de ministerio. Específicamente en este mes acaban de levantarle una demanda porque lo están acusando de homosexualismo. Y hay 4 jóvenes que son los que han levantado la demanda, que aseguran que él tuvo esos actos contra ellos. Y me impresiona mucho porque yo quisiera que no fuera así.
Y oro a Dios para que no sea así por la confusión y el escándalo que ha levantado y que, hermano, afecta a toda la iglesia, sin importar la cultura en Estados Unidos, porque los medios de comunicación se aprovechan tanto que, por decirlo así, cada 3 o 5 minutos están hablando del asunto en Estados Unidos. Ha salido en los periódicos, sale en todos los canales de televisión, se habla por la radio, aún emisoras cristianas, hermano, están utilizando para atacar a esa persona. Y yo le digo, realmente yo quisiera que no fuera así. Pero lo que me llama la atención es que este hombre ha hecho tremendas cosas, hermano, en Estados Unidos. Es un personaje que tiene un poder de convocatoria, que cuando hace eventos, por ejemplo, renta edificios donde le caben aproximadamente 100.000, 200.000 personas para realizar eventos masivos. Y hace caminatas por las ciudades, específicamente en Atlanta, que es, hermano, una zona donde vive mucho moreno, y él hace caminatas por la ciudad, estratégicas, va declarando con su grupo de guerra, etcétera, hermano, y nomás termina de hacer esos eventos y le viene el contragolpe. Entonces, a mí me impacta muchísimo eso, porque usted y yo estamos también en la tarea ministerial, estamos haciendo la obra, estamos ganando territorio, estamos de alguna forma retomando cosas que el enemigo le ha quitado al pueblo de Dios o a las familias, y nosotros estamos haciendo la obra. Sin embargo, me encuentro con este pasaje bíblico que este hombre de Dios llamado Elías acababa de hacer descender fuego del cielo en el capítulo 18. Acababa de destruir 450 profetas de Jezabel. Oiga esto. Me impacta tanto que la Biblia dice de que él dice, por palabra mía no lloverá, o por palabra de mía, dice Elías, vendrá la lluvia. Porque Dios le había dado ese rema a él, le había dado esa palabra profética que la declarara. De manera que él, al abrir su boca, había activado, hermano amado, ese poder de Dios para que esa zona de Samaria empezara a experimentar una sequía de tal manera que la tierra no produjera alimentos, y de esa forma los profetas que se sentaban a la mesa de Jezabel no tuvieran que comer. Ese es un tipo de guerra. Lo que hizo fue cerrar el cielo, no hay lluvia, no produce la tierra, y Jezabel no tiene nada que darle de comer a sus profetas, porque toda esa región entró en una sequía, en una hambruna. Impresionante que muchas veces los profetas de Dios, como Elías, les toca vivir las hambrunas. En medio de la hambruna que él provoca y de la sequía, le toca vivirla, pero era el tipo de guerra espiritual que estaba él experimentando o ejerciendo, y que iba a venir a tomar más auge a la manera, hermano amado, cómo se iba desgastando las fuerzas enemigas. Pero luego lo vemos en el Monte Carmelo, invocando el nombre del Señor. Y Dios, dice la Biblia, que le envía una respuesta del cielo, que cayó fuego del cielo, y que aquella ofrenda que él había presentado a Jehová quedó consumida, que las aguas que el fuego lamió las aguas, y por último destruye a los profetas. Pero dice el capítulo 19 que cuando Jezabel se entera, al que leíamos, de lo que Elías había hecho, le envía un contragolpe. Si sigue leyendo usted el capítulo 19, se da cuenta que el efecto que le causa a Elías es llevarlo que ande vagabundeando todo un día por el desierto, dice la Biblia. Y que luego llega y se esconde, porque cae en un temor tan profundo por las amenazas que recibe, hermano, ese profeta, el que estaba haciendo descender fuego del cielo. El que no le tuvo miedo a los 450 profetas, el que no tenía miedo de ciertas cosas, ahora estaba escondido por lleno de temor, y eso me llamó la atención a mí. Y quiero decirle que Elías se asemeja mucho a nosotros en el punto de vista de que constantemente estamos nosotros enfocados en hacer la obra, en hacer la obra, y eso significa nos enfocamos más en las batallas exteriores y no nos hemos puesto a pensar
en las batallas interiores, que es el factor para que una amenaza de un contragolpe pueda producir el efecto que pretende cuando el enemigo lo lanza contra nosotros. No sé si me está captando lo que estoy diciendo. Elías, el factor que lo llevó a llenarse de miedo de tal manera, hermano, de esconderse, era una batalla interior que él se había despreocupado por examinarla. Y eso significa que el enemigo lo que va a utilizar cuando quiere obrar en un contragolpe es lo que tienes tú por dentro de tu alma. Tus batallas interiores. Yo quiero decirle que yo no estoy en esta mañana aquí con un espíritu de superioridad hacia ustedes como ministros, ni vengo, hermano, a hacer alarde de algunas cosas, sino que vengo a hacer conciencia de que como pastores, como ministros del Señor, nosotros debemos prestar mucha atención a nuestras batallas interiores. Porque la batalla interior es lo que le da fuerza al contragolpe que el enemigo quiere hacer cada vez que nosotros lo despojamos de algo que él poseía. Cuando usted busca la palabra contragolpe en algún diccionario, las definiciones que dan una reacción violenta que viene en contra de, eso quiere decir. Pero sabe, en definición lo que implica eso, que el contragolpe es que el enemigo va a venir sobre la persona, sobre el hombre de Dios o la mujer de Dios, para tratar de recuperar lo que se le quitó. Eso es el contragolpe. Va a venir a tratar de recuperar lo que ha perdido. Se puede imaginar que el profeta Elías le había destruido, hermano, una compañía de profetas. 450 profetas. En otras palabras, Jezabel se había quedado sin voces. Jezabel no tenía ministros de comunicación más porque Elías los había destruido. Y ahora ella está tratando de recuperar lo que había perdido, porque si vamos al plano histórico, lo que Elías había hecho se regó en toda el área. Y todos sabían que en Samaria estaba por ahí un hombre de Dios que hacía descender fuego del cielo, que Dios estaba con él. Y toda Samaria se dio cuenta que ciertamente Dios tenía un gran profeta en la región. Entonces no solamente había desgastado la fuerza de Jezabel, sino que la había desacreditado también Elías con esa operación. Entonces lo que quiero llevarlo es que nosotros debemos de mantener en nuestro corazón la conciencia, hermano, de que el título o la posición no elimina el contragolpe, al contrario, nos hace a nosotros, hermano, que seamos más responsables. El ser ministros primarios nos debe de llevar a nosotros que cada vez que a nosotros nos ponen a un nivel nuevo espiritual, se nos cambia la potestad con la que vamos a pelear. Un nuevo nivel implica que cambian de diablo y ponen otro más fuerte según el nivel en el que estás. ¿Me entiende? Cuando te promocionan en algo y te elevan a otro nivel, entonces ya no vas a pelear con una hueste posiblemente. Si estabas peleando con alguna autoridad, alguna exousia, ya no vas a pelear con una exousia. Te pueden llegar a meter a pelear contra un gobernador, contra un cosmócrata. Y si superaste y te mantuviste ejerciendo el poder que Dios te ha dado, te pueden llevar a otro nivel y ya no vas a pelear con un cosmócrata, sino que ahora te toca enfrentarte a un arche, a un principado, una guerra de príncipes, porque estás en esa unción, porque estás en ese nivel. Entonces, cada nivel que te elevan, te cambian potestad con la que te vas a enfrentar. Por eso es importante que nosotros, hermano, en esta tarea ministerial, nosotros nos mantengamos en una comunión perfecta con nuestro Señor y que estemos aprestos a oír lo que el Espíritu de Dios está hablando, porque se va a requerir en estos últimos días de una dependencia total con el Espíritu Santo para poder tener las victorias que nosotros anhelamos. La Biblia dice también, y quiero poner esta otra base, que el contraataque lo va a tratar de ejercer el reino de las tinieblas
y que la gente no piense que por ser espiritual no lo va a sufrir. Un espiritual sufre contraataques. Yo encuentro a Elías. Elías era un hombre espiritual. Elías, hermano amado, de los hombres que levantó altares, yo veo el altar de Elías, el más sofisticado, si puedo usar esa palabra, que tiene una tremenda enseñanza. Tener altar es tener una vida espiritual en el corazón. Y mire lo que hace Elías. Pone 12 piedras, dice la Biblia. La Biblia se interpreta sola y dice de que cada piedra era por causa de cada una de las tribus, de los nombres de los príncipes de las tribus. Amén. Pero oigan lo siguiente, lo que el Señor me hablaba a mí. Esas 12 piedras también significan 12 áreas del alma del ministro. Porque si les ponemos nombre a las piedras, basándome en lo que la Biblia dice, a una piedra le llamó Rubén, a otra piedra le llamó Leví, le llamó Simeón, le llamó Judá, le llamó Isaacar, Zabulón, Dan, etc. Y cada nombre representa una área, por lo menos Rubén. La Biblia dice que Jacob le dijo que era incontrolable como el agua, porque se había subido a la cama de su padre y la había profanado. Problema sexual. Pero Elías ya, por decirlo así, déjeme pensar en voz alta, al poner la piedra estaba rindiendo esa área. Si le aplico la misma interpretación, Simeón y Leví, violencia e ira. Entonces, áreas también, y así sucesivamente, cada una de las áreas las estaba poniendo sobre eso, puso el novillo, dice la Biblia, hizo una zanja que la llenó con 4 medidas o cántaros de agua, que significa los niveles de purificación que practicaba el profeta. La zanja que había hecho representa la separación del mundo. Es decir, un profeta de altar, un hombre, mujer de altar, separado de la tierra, separado del mundo. Eso era el profeta Elías. Era un hombre espiritual, no lo podemos negar. Santiago dice que Elías era, dice la Biblia que Elías era un hombre semejante, dice, a nosotros. Santiago 5:17, amén. Que era un hombre semejante a nosotros y oró para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Su oración está bien enfatizada en la palabra de Dios, que denota de que él era hermano espiritual. Unas versiones dicen que tenía pasiones semejantes a la de los hombres. Esas Biblias, pues tenemos que aclarar un poco, ¿verdad? Que no se trata de una pasión negativa, sino que la Biblia lo que menciona que él tenía sufrimientos como cualquier otro humano. Eso es lo que dice el original. No es una pasión, no es una lujuria, sino que tenía sufrimientos como cualquier ministro que queriendo hacer la obra de Dios tiene que pasar por obstáculos para poder continuar con esa tarea. Entonces, lo que quiero decirle es lo siguiente. Examinar al profeta Elías, su problema interior, nos deja ver a nosotros la magnitud del conflicto era mayor por dentro que la que tenía por fuera. Quiero leer nuevamente el verso 3 del capítulo 19. Quiero que por favor me escuche. Y dice así, mire. Después de la amenaza, dice, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó ahí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Mire, realmente este es uno de los versos más complicados para mí. Se supone que al mencionar padres tenía padres, ¿no es cierto? Pero no aparece ningún dato genealógico de quiénes eran los padres de Elías. Le decían Elías Tisbita. Y la palabra Tisbita no existe regionalmente hablando. No hay ningún dato de esa ciudad. Hermano, ni utilizando mapas antiguos de Israel, de la región, no existe. Y lo tremendo que Tisbita viene de una raíz hebrea que es Tisbajá. Y la palabra Tisbajá quiere decir hueste, como que Elías era una hueste.
hueste. Formaba parte de una hueste de Dios. Y por eso lo miramos que se movía de una manera, el Espíritu lo tomaba, lo arrebataba y lo tiraba por otro lugar. Y todo mundo conocía cómo se movía Elías. Sin embargo, bajándolo al plano humano del cual estamos hablando, que se asemeja mucho a nosotros, la Biblia nos deja ver la faceta, la naturaleza de debilidad de Elías, para que nosotros como ministros, hermanos, seamos conscientes de que un hombre como Elías, del porte de Elías, tenía conflictos interiores, cuanto más nosotros que estamos en un proceso de restauración, no vamos a tener, hermano, algún tipo de área dentro de nuestra alma que necesitamos prestarle atención. Porque esa área que no ha sido del todo entregada a Cristo es la que nos puede dañar cuando viene el contragolpe. Y podemos mencionar muchas cosas, hermano. Cuando un hombre de Dios se llena de temores, cuando un hombre de Dios su fe está débil, cuando un hombre de Dios algún evento lo hace sentirse con temor, con miedo, no avanzar por ciertas cosas que teme, etcétera. Son muchos detalles los que podemos ver. Yo quiero decirle lo siguiente: hace un tiempo yo sufrí un ataque bien fuerte. No me había percatado de esa área de mi vida. Le estoy hablando con todo mi corazón. Y me había movido ya quizás por unos 20 y pico de años en guerra espiritual. Casi hacía las cosas automáticas. Porque me apoyaba mucho en lo que había aprendido. Lo sabía aplicar, sabía cómo entrar a la guerra. Sabía cómo salir y casi automático actuaba. Pero me había despreocupado de algo que estaba ahí, que yo sabía que estaba ahí, y me vino un contragolpe, hermano, que por misericordia de Dios estoy de pie. Traía la intención de desbaratar el ministerio, de desbaratar mi vida, de desbaratar aún mi propia familia. De manera que tuve que recurrir a mi cobertura. La hermana Leti estuvo presente también cuando yo vine en ayuda, porque el ataque que me llegó fue tan fuerte. De manera de que hoy, hermano, le presté atención mucho a ese problema que lo traía desde niño. Teniendo ya años en el ministerio, creyendo que aquello era sin importancia, sin embargo, me doy cuenta, hermano amado, que muchos de nosotros como ministros estamos haciendo la obra, pero que hemos dejado de prestarle atención a alguna área que es la que forma las batallas interiores, y que si el enemigo la llega a descubrir, te lanza el contragolpe basándose en esa batalla interior. La batalla interior de Elías fue: yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué faceta habrá tenido el profeta Elías en su niñez? De que hoy está diciéndole: si mis padres tenían estos problemas y yo no soy mejor que ellos, de tal manera que mi problema, estoy pensando en voz alta, no es tan tremendo. Pero sí era tremendo, porque al ataque que le hizo Jezabel lo llevó a olvidarse que era el hombre de Dios que hacía descender fuego del cielo. Si a esto le sumo que la amenaza le vino de una mujer, con respeto a ustedes, mis hermanas, ¿qué será la faceta de niño que él tuvo? ¿Qué es lo que él vio para que temiera tanto las amenazas de una mujer? ¿Será que fue criado en un ambiente donde ejercían la autoridad despóticamente contra él? ¿Será que él estuvo bajo un matriarcado y que le hicieron pedazo su vida a un matriarcado negativo que lo metió en esa batalla interior, y que ahora que es un hombre de Dios, que es un tremendo varón de Dios, solamente le vino la amenaza para que él volviera nuevamente a esas facetas donde él era esclavo de una batalla interior? Entonces, lo que quiero, hermano, realmente es auxiliarlo y cumplir con la comisión que Dios me ha hecho. De poder llevarlo a usted a un nivel de sinceridad delante de Dios, y que nos examinemos todos.
y que logremos ubicar algo con lo que batallamos para que el enemigo no tome ventaja sobre nuestra vida. Mire esto. Quiero resumir capítulo 17, 18 y 19 de Elías. En el capítulo 17 dice la escritura que Dios le dice a Elías, mire cómo Dios comenzó a trabajar el alma de Elías, vete al arroyo que está en Querit, o el arroyo de Querit. Quédate ahí. Este es otro de los pasajes complicados que a mí me cuesta entenderlo muchísimo. Y dice la escritura, vete al río de, al arroyo de Querit. Nuestras Biblias dicen, en castellano nuestras Biblias dicen, yo he ordenado que los cuervos te lleven carne y pan. ¿Aló? Yo tengo problema para interpretar ese pasaje. Pero como ustedes son pastores, me van a ayudar. Porque en primer lugar, si yo le aplico a lo que acabo de decir, cuervos, le aplico la ley de la primer mención, por lo menos en Deuteronomio y en Levítico, yo encuentro que los cuervos son aves inmundas. Y esos cuervos se alimentan de carroña. Entonces no era filete miñón el que le llevaban los cuervos, sino que era carroña. Pero lo que Dios quiere a través de ese ejemplo, no es que notemos, como quien dice, un tema de sobrenaturalidad. Es decir, que cuervos alimentan a un ser humano. Dios no tiene la intención de que eso sea lo que nosotros veamos, sino que Dios lo que quiere a través de ese pasaje, de esa experiencia de Elías, que el problema número uno de todos nosotros es que nos estemos alimentando nuestra alma de algo negativo del pasado. No sé si me di a entender. Para que permanezca una herida en el alma de un ministro, para que haya alguna situación que no se ha podido desligar un ministro y todavía le causa un impacto cuando se acuerda de eso, es semejante, hermano, a que aquella persona está siendo alimentada su alma con carroña del pasado. No sé si me está captando lo que estoy diciendo. Este hombre del cual yo empecé hablándole, este ministro con esa iglesia, hermano, ni siquiera lo están acusando, perdón por él, ni siquiera, de que tenía problemas sexuales con mujeres, sino que es un problema de homosexualismo. Yo no sé si ustedes lo han visto en la noticia, no saben de quién estoy hablando. Mire, en primer lugar es un hombrón de este tamaño. Ni Sansón tenía los músculos que él tenía. Cuando se subía a predicar, usaba camisetas cortas para enseñar sus gatos. Hermano amado, ahora entiendo que si realmente él tenía ese conflicto no comenzó recién, sino que era un problema que traía de su niñez. Los problemas de los ministerios en Estados Unidos que han sido sacudidos, que han caído y han traído escándalo, todos los problemas comenzaron en su niñez. El otro ministro de una de las iglesias fuertes también de allá de Denver, Colorado, hermano con una maestría en la palabra, tremendo, autor de libros, asociado con otros ministerios de reputación, hermano, en el ambiente, de igual manera, ahora que fue sorprendido, entonces ellos reconocen y dicen, bueno, este era un problema que yo tenía de mi niñez. Este era un problema que yo no había trabajado con mi alma. Y a nosotros nos hacen el llamado, le obedecemos a Dios, comenzamos el ministerio, pero nunca nos hemos puesto a pensar si todavía hay algún evento del pasado o de la niñez de que ya no nos va a causar problema. Y ese es el punto, hermanos, de las batallas interiores. Estamos tan enfocados en las batallas exteriores que hemos dejado de ver las batallas interiores que tenemos nosotros como siervos del Señor. Y Dios quiere que nosotros dinamitemos eso. Dios quiere que destruyamos eso. Porque entonces Elías
Miren lo que hace Dios, hermano. Empieza a trabajar con una dieta nueva. Después de que lo alimentaban los cuervos, aves inmundas, Dios ya no le manda cuervos, sino que le dice: ahora vete a Sarepta, donde está una viuda, y ella te dará de comer. Le cambió de cuervos a la casa de una mujer. Pero más adelante dice la escritura también, de que ya no lo alimenta la viuda, sino que ahora viene un ángel y le prepara una comida diferente. Lo impresionante de la Biblia dice, y lo que yo he investigado también en comentarios, herramientas de investigación sobre estos pasajes, me llama la atención, que dice que el ángel colocó una piedra y ahí cocinó la torta. Entonces, ¿qué importancia tendrá de que la Biblia dé detalles que cocinó sobre una piedra? Sencillamente hubiera dicho, el ángel le coció una torta y ya, pero dice, tomó una piedra. El original dice, tomó una de las piedras. ¿Cuáles piedras? ¿Aló? De las 12 que él había usado. Y era el área que él no había sojuzgado todavía. Esa piedra se la llevó el ángel y le dijo, mira, esta es el área que todavía te hace estorbo. Sobre esa área te voy a cambiar la dieta. Para que ya no te sigas alimentando y haciéndote daño con tu pasado, sino que ahora comas comida de poderosos. Bendito sea Dios, dele palma al Señor de la gloria. Oiga esto es importante. Lo que me llama la atención es que durante ayer y hoy Dios ha hablado de que te va a pasar a otro nivel. Y cuando Dios te pasa a otro nivel, te cambian la dieta. Lo que voy a decir, prepárese, porque su apóstol y mi apóstol es quien va a recibir una revelación fresca y poderosa que te va a transmitir a ti muy pronto, y vas a sentir cómo te están elevando a otro nivel ministerial, porque él será el ángel que cambiará la dieta para nuestra vida y así impedir los contragolpes. Démosle palmas al Señor de la gloria. Qué tremendo la palabra de Dios. Dios mío, el mundo de Dios, el mundo espiritual de Dios tiene todo, hermano, supervisado y controlado. ¿Quién iba a pensar que este ángel viene y le prepara la torta de pan utilizando una de las 12 piedras que él había puesto en el altar? ¿Saben lo que me llama la atención? Que nosotros como ministros de Dios podemos caer como en una rutina. Y hacer las cosas, hermano, como en rutina, sabemos levantar las manos, sabemos cuándo hay que danzar, sabemos cuándo hay que decir amén, sabemos cuándo aplaudir, todo. Y esto era lo que tenía Elías. Elías, hermano, como era un hombre de Dios espiritual, llegó y colocó las piedras. Pero la idea es que cada vez que tú examinas tu alma y encuentras algo, tiene que ser profunda la entrega que vas a hacer de áreas que todavía combaten con tu naturaleza espiritual. O sea, debe de ser un examen profundo, hermano, de llevar al ministro, hermano, delante de la presencia de Dios. Y así como el sumo sacerdote en el antiguo pacto se sinceraba delante de Dios, quitándose su traje que lo hermoseaba, y viniendo solo en ropa interior, reflejaba, hermano amado, que si no es por la hermosura que Dios nos da, nosotros verdaderamente estaríamos todo el tiempo con ropas interiores, donde se puede ver ahí realmente las batallas que nosotros tenemos. Para esto, pues requiere que seamos sinceros de parte de Dios. Y que veamos qué puede hacer en nuestra alma lo que el enemigo tome ventaja alguna vez cuando nos lance un contragolpe. Examinar nuestra vida es la manera más profunda. Porque, le voy a decir algo, ni siquiera
nuestras propias esposas nos conocen a nosotros. Hay cosas que ni nuestros hijos saben que están en nuestra alma. Hay cosas, por muy sincero que seamos, por muy buena comunicación que tengamos con nuestra pareja, mi esposa sencillamente desconoce algunas cosas mías, porque son parte de mi experiencia, de mi vivencia, de mi desarrollo, de mi crecimiento, que llegaron ahí en cierto día, en tal ocasión, por causa de... Y ahora que he crecido, el crecimiento, la estatura que he alcanzado, no hace de que esa situación deje de estar ahí. Repito, ni la posición, ni el rango que tenemos, anula las batallas interiores, sino solamente cuando nosotros nos damos cuenta que ahí hay algo de lo cual tenemos que expulsarlo de nuestra vida. Sacarlo y renunciar a eso, echarlo fuera, no importa la vergüenza que pasemos, lo importante es dinamitar eso, quitarlo, removerlo de nuestra alma. Y la forma para que nosotros después sepamos que ya no está ahí, es que sencillamente cuando venga el ataque ya no te va a desestabilizar, porque ya no tiene esa información tu alma por dentro, que es la que responde de manera negativa cuando el enemigo lanza un ataque contra nuestra vida. Entonces la tarea ministerial, la tarea, hermano, apostólica en esta mañana, es remover todo eso. Es remover, venir delante de Dios y decir: Señor, yo batallo con ese problema. Y desde lo más simple hasta lo más complejo puede ser las batallas interiores, hermano. La duda, la falta de fe, el no entender la palabra, el tener problemas para retener palabra. Detalles que, si lo miramos desde el punto de vista que estamos hablando, hermanos, son herramientas que nosotros necesitamos para el buen ejercicio ministerial. Yo tengo pastores también que, gracias a Dios, el Señor me ha dado a cubrir. Y sabe, me llama la atención algo, que hay pastores que llegan a decirme a mí que ellos tienen problemas para retener la palabra. Que participan en los estudios, están leyendo al apóstol, están oyendo, hermano, mensajes del apóstol mío, pero se les complica retener la palabra. Entonces es un problema con una batalla interior. Porque cada vez que tienen que exponer la palabra, para ellos es una tribulación si se les llegara a olvidar lo que tienen que hablar de parte de Dios. Desde los problemas más simples hasta lo más complejo. Gloria a Dios por los que no tenemos ese problema, ¿verdad? Que usted se puede subir quizás al altar a predicar y aún ni bosquejo llevar, porque lo ha logrado retener todo. Pero ¿qué de aquellos que tienen esa batalla? Y que esa batalla los hace a ellos sentirse acomplejados, hermano, en el círculo ministerial. De sentirse acomplejados con otros ministros, porque ellos no tienen la capacidad, sencillamente es una batalla interior. Y puede ser por una administración que recibió de niño, o por algún golpe que le dieron sus padres en la cabeza. ¿Usted sabe por qué Jesús le golpearon la cabeza? No solo le pusieron, hermano, una corona de espinas, sino que le golpeaban la cabeza con una vara. Porque el ejército romano era especialista en dar golpes en lugares específicos, porque ellos sabían lo que producía. Y se dice, hermano, que la estrategia del ejército romano era romperle las neuronas al Señor Jesús. Y como en las neuronas hay células, y las células contienen cierta información, cada célula tiene, que son como archivos que están en el cerebro. Y ellos, al golpearle la cabeza, por medio de Satanás, la influencia de Satanás, era que el Señor sacara información que estaba relacionado con la profecía que hablaba en el antiguo pacto, que él tendría que ir a la cruz del Calvario. Que él olvidara que estaba cumpliendo con un propósito divino mientras estaba, hermano, pasando por ese sufrimiento vicario. De manera, hermano, de que los golpes son los que en algunas oportunidades nuestra faceta de niño recibieron, porque nuestros padres no sabían quizás ni cómo corregirnos, sumándole las administraciones de palabras que nos ató a limitaciones, a complejos,
hermano, hacer cosas que no van a funcionar bien hasta que se remueva la administración que tu alma, como una esponja, absorbió y que todavía la tiene, y que por eso son las batallas interiores. Lo que Dios quiere es que removamos todo eso. Lo que Dios quiere, hermano amado, es de que cuando estemos nosotros realizando la tarea ministerial, ganando territorio, conquistando territorio, venciendo al enemigo, el contragolpe no tenga efectividad, porque ya no hay una batalla interior en tu vida. Porque tú has vencido esa área en tu vida. Y podría mencionar muchas cosas que son más delicadas. Desde los problemas morales en la vida de un hombre y de una mujer que pueda ser también una batalla con la que está ahí. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención también, que puede parecerse mucho, es, hermano, vivir reprimido con una situación en el alma. Que vivir reprimido, sentir, mejor dicho, la opresión de una situación en el alma es parecido como que hay ahí un demonio que ha poseído a una persona. Vivir oprimido por algo, una batalla interior en el alma, es considerado en el mismo nivel que se considera a una persona cuando está endemoniada. Oiga esto, porque la opresión está ahí. Por momentos tomas control, por momentos te mantienes, pero está esa batalla en tu vida. Porque el campo de la batalla es la mente, y la mente no está en el cerebro, sino que la mente está en el alma. En resumen, volvemos al mismo punto, la batalla interior. Entonces yo quiero explicarle estos asuntos, para que nos demos cuenta nosotros, hermano amado, que el mundo espiritual no es, hermano, el reino de las tinieblas no es un reino de ignorancia. Tienen estrategias, tienen especialistas. Cuando usted lee en la versión, Nueva Versión Internacional creo que es, o la versión amplificada, mejor dicho, cuando Pablo habla en Efesios capítulo 6 respecto a cómo está estructurado el mundo espiritual, dice, porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino, dice, contra maestros y expertos en guerra espiritual, dice la Biblia amplificada. O sea que no son ignorantes. Por eso yo le decía, no es solo la impartición, sino que hay que recibir un entrenamiento, porque la impartición y el entrenamiento te dan el balance, el equilibrio para saber qué hacer en la guerra espiritual y qué no hacer en la guerra espiritual. Entonces, en el entrenamiento yo logro establecer esos principios. Por ejemplo, no vayas a la guerra sin haberle comunicado antes a tu cobertura contra qué estás peleando. No vayas a la guerra. Porque tu cobertura va a discernir si te corresponde a ti o no el pelear una batalla. Porque como le he dicho en algunas oportunidades, hay batallas que por muy ungido que nosotros estemos, no las vamos a ganar. Porque le corresponden al nivel de paternidad espiritual. Hay batallas que no son batallas de hijos, sino que tiene que ser la intervención de un padre, hermano, que basta el decreto que él haga para poder conmover esa oposición que algún ministro hijo está sufriendo. Y hay muchos ejemplos y razones. Yo veo un cuadro en el libro de Génesis cuando Dios le dice a Abraham, lleva a tu hijo Isaac y ofrécemelo en un sacrificio. Fíjese pues. Ahí va Isaac, la batalla era de Isaac, porque a él lo iban a sacrificar. Pero lo tomó Abraham, no solo el padre de la fe, sino padre de Isaac. Cuando lo pone en el altar, dice la escritura, que se oye una voz que le dice, detente Abraham, ahora sé que temes a Jehová, tu Dios. Ese ángel operaba como un laico en el mundo de los espíritus. Un laico es una persona que se hace pasar o representa a alguien de mayor jerarquía, pero no es él, pero es un laico, lo está representando. Entonces el ángel representa la voz de Dios, representaba a Dios en el monte Moriah. Entonces ahí vemos dos padres. Ahí está el padre Abraham
Y ahí está el representativo del Padre Dios a través de este ángel. Y dice la Biblia que Isaac le menciona, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está la ofrenda para el holocausto? Y Abraham le contesta, Jehová se proveerá de cordero, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que vio Abraham que estaba detrás amarrado en una en un zarzal? ¿Ah? El carnero, no era cordero, el carnero es el padre del cordero. De manera que ahí hay una batalla de tres padres, Abraham, el ángel, figura del Padre Dios, y el carnero. Negociaciones a nivel de paternidad por causa del hijo. Aunque era el hijo de la promesa, no puede pelear esas batallas. Le corresponde a los padres pelear las batallas espirituales. Por eso no vayas a la guerra sin antes ir ante tu cobertura. El Señor está en el monte de la transfiguración y le dice a Pedro, a Jacobo, ¿y quién era el otro? Juan, ¿verdad? Los tres de la foto siempre. Quedaos aquí y solo sube el Señor al monte y dice que a su lado estaba Moisés y Elías negociando asuntos por causa de los hijos. Moisés, padre de la ley, Elías, padre profético, y Jesús, padre apostólico, porque le llamaba a sus apóstoles hijitos. Otros tres padres negociando asuntos relacionados con los hijos espirituales. Tener cobertura es una tremenda bendición. Estar en cobertura es una tremenda bendición. Reconocer un padre espiritual es tremenda bendición, porque basta la palabra, el decreto, para desestabilizar cosas que no nos corresponde a nosotros pelear. Dele palma al Señor de la gloria. Bendito sea Dios. Son unciones. Son unciones. Otro de los principios en guerra espiritual es: no te metas a las batallas si no eres entrenado. No se trata de copiar un método. El diablo no respeta métodos. Tiene que ser guianza de Dios, pero para eso hay que entrenar. Jesús jamás mandó a sus discípulos a echar fuera demonios y no los entrenó por 3 años y medio. Dios mío, hermanos, si el Señor Jesús les habló y les abrió lo desconocido del mundo espiritual. Hasta los días del Señor Jesús nadie sabía del ciclo del mundo de los espíritus, nadie. Por eso que Jesús les dice, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, va en busca de reposo a lugares desérticos. Y al no encontrarlo, dice, volveré a la casa de donde salí. Y al ver la que está, dice, adornada y arreglada, va y toma otros 7 peores que él. Siendo así que el estado de aquella persona viene a ser peor que la primera. Nadie sabía de eso, nadie sabía, hermano. Nadie conocía respecto a cuál era el ciclo del espíritu inmundo. Ahora, cuando el Señor habló ese pasaje, hermano, Él estaba dando un entrenamiento tremendo, porque a la misma vez reveló que los espíritus inmundos pueden estar escondidos en una persona y pasar desapercibidos porque están en reposo. Decir que están en reposo significa que no se va a manifestar la persona hasta que viene alguien poderoso y con una voz rompe el reposo. Y así hay mucha gente que piensa que no tienes batallas en su alma, que no hay, hay una operación del enemigo porque están reposados. Pero dice que ellos van a lugares desérticos en busca de reposo. O sea que ellos son incomodados por el agua. Y el agua es la palabra. Y por eso el profeta Elías, cuando hizo ese altar tan sofisticado, puso 4 cántaros de agua. Y la zanja tenía la medida para que cupieran, dice, 2 medidas de semilla. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
palabra profética y palabra del Nuevo Testamento. Mira esto, porque el agua es importante. Donde hay palabra, se rompen los reposos. Donde hay palabra, se romperán los reposos. Nadie sabía, Jesús lo explicó. Otro principio que les enseñó el Señor, mira el entrenamiento. Yo no sé ni por qué me fui por ahí si estábamos hablando de Elías. Mira este otro entrenamiento. Dice el Señor, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no lo ata. La palabra hombre no existe en la Biblia, está en itálica. Eso significa que los traductores se la añadieron para darle sentido a la narración. No existe en el original. El original diría, nadie puede entrar a la casa del fuerte si primero no lo ata. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el Señor mostró de que hay una batalla de fuerte contra fuerte. Porque hasta que viene otro más fuerte, dice. Entonces toma sus bienes, le roba todo, dice. En lo que el fuerte descansaba, en los bienes que tenía por dentro de la casa. Entonces Dios me habló a mí, de que puede haber hombres que son fuertes de parte de Dios, pero también pueden haber mujeres que son fuertes de parte de Dios en una casa, porque no existe la palabra hombre en el original. ¿Y quién es el fuerte en una casa? Pues el que tiene esa fe, el que guarda su fe, el que tiene el pacto con Dios. Porque no podemos negar que nuestras congregaciones está compuesta de familias donde uno es creyente y el otro no, ¿sí? Ya sea el hombre o la mujer. Entonces, ¿quién es el que protege la casa de que no venga otro fuerte a tomar sus bienes? La casa donde es la mujer, la que tiene fe, la que está en pacto con Cristo, la que obedece a Dios. El esposo no quiere nada, pero la mujer sí. Entonces, ¿quién es el fuerte? Ella, porque por su fe protege su hogar. Entonces, y si el hombre es también es el que tiene comunión con Dios, pues el hombre es el que protege la casa. Es una batalla de hombres fuertes, de fuerte contra fuerte. El Señor habló eso. El Señor explicó ese misterio a raíz de que confunden de que Él estaba echando fuera a los demonios y le atribuyen que por Belcebú los echaba fuera. Yo he pensado que esos secretos Cristo no los iba a revelar. He pensado, déjeme pensar así, ¿sabe por qué? Porque un sacerdote, en guerra espiritual, siempre guarda secretos que lo hacen fuerte a él. Déjeme explicarle esto. Voy a usar un ejemplo medio raro. ¿Ha oído usted de aquellos que juegan naipe? Que dice que se esconden las cartas debajo de la manga. En guerra espiritual hay secretos que Dios te los va a dar a ti para que no los compartas con nadie. Esa es tu parte fuerte. Los sacerdotes tenían partes fuertes que guardaban para sí sus secretos. Y yo creo que el Señor Jesús eran secretos que Él tenía. Pero a raíz de que cuando lo ven echar fuera demonios, Él tiene que decir, ningún reino dividido permanece por sí mismo. Porque ellos dicen, por Belcebú, este echa fuera a los demonios. Entonces el Señor tuvo que aclarar, momento. Ningún reino dividido permanece. Jamás Satanás echa fuera a Satanás. Jamás, hermano, un brujo que practica, vaya, la brujería blanca, va a echar fuera al que practica la brujería negra. Son brujos. Es la misma rama de Satanás, es el mismo reino. No hay brujos buenos. Son brujos, hermano, amado. Mucha gente cae en eso. No, si es bueno. Satanás no se echa a sí mismo. Su reino está bien estructurado y su reino está bien unido.
Un espíritu inmundo sí traiciona cuando ya va para el abismo. Cuando una guerra espiritual se realiza, y hermano, y se comienza la batalla contra potestades, no se comienza peleando contra un principado. El principado es el fuerte. Y él lo que manda al principio son los de bajo nivel, huestes, espíritus, Neuma, Catartón, hermano, Neuma Fanero, son los que ellos envían. Pero cuando se va debilitando la artillería o la fuerza de ellos, entonces van apareciendo los fuertes. Hasta que se llega al que mantenía esa estructura. Y cuando uno entonces logra detectar eso y empiezas tú a dar órdenes a dónde lo quieres mandar, si es principado, a los pies de Cristo, si es un gobernador o una autoridad, y que tú lo envías al abismo, entonces una potestad, cuando ya se mira que está vencido, entonces sí delata al que todavía está escondido en el cuerpo. Es decir, que cuando está saliendo, dices, no me mandes ahí, por decir algo. Y uno, vete al abismo en el nombre de Jesús. Entonces dice, espíritu de amargura todavía está ahí. Ellos sí traicionan, pero mientras ellos están poseídos de una región y mantienen su fuerza, permanecen unidos, son bien unidos. Igual a nosotros como la iglesia del Señor Jesús. Nosotros necesitamos guardar nuestra unidad. Mantenernos en una unidad, porque eso es una fortaleza contra el reino de las tinieblas. Jesús le dijo, hermano, ninguna casa dividida por sí mismo permanece. Satanás no se puede echar fuera a sí mismo. De manera que todos estos puntos son importantes, pero volvamos al punto de la batalla interior. No se me ha olvidado. Realmente, hermanos, llegar a ser los ministros de esta última generación nos hace a nosotros ser responsables desde dos puntos de vista. Primero, porque podemos ser nosotros mismos los que voluntariamente, al no aplicarle lo que Dios quiere de elevar nuestra vida a otro nivel de vida espiritual, de consagración, estamos dando o rindiéndole oportunidades al enemigo para que nos ataque. Yo he estado hablando de la pureza mucho, Dios me ha puesto a hablar mucho de la pureza del alma. De la forma como voy a cuidar mi alma, porque es el centro de las batallas. Si yo cuido mi alma, la pureza misma es una naturaleza de que no la entiende Satanás. Él no entiende el significado de la pureza porque él la perdió cuando falló a Dios. Yo le decía hoy que venía con el hermano que me fue a traer al hotel, de que se me escapó un pasaje que dice, David escribe y dice, escóndeme de la senda del destructor. Y le voy a decir algo, por ahí se oye un corito que dice que el hombre hace caminos al andar, ¿verdad? Pues el hombre no hace camino al andar, las bestias son las que hacen el camino. Y le voy a explicar el principio de una bestia. Cuando una bestia hace un camino, lo frecuenta. Por ahí sale de noche para ir en busca de su presa y frecuenta el mismo camino. ¡Ay de aquel animalito que se metió en la senda de una bestia! Es presa fácil. Pero estar en pureza es volver al principio de estar escondido en el secreto de Dios. Y en el secreto de Dios, al estar escondido, puedes estar en la senda del destructor y no te mira, porque estás en el secreto de Dios. Aunque la bestia vaya por esa misma senda que ella misma construyó, sencillamente Dios te pone ahí y te guarda y te cubre y te protege por el nivel de pureza que tú tienes. Porque la palabra pureza en su esencia viene de una palabra que significa vida piadosa o pío en griego. Cuando el enemigo quiere afectar la vida piadosa, pues ejerce una ingeniería, la cual yo le llamo la ingeniería del alma impía. Y lo que significa es que es ingeniería, es técnicas que destituyen de la reverencia. Y al destituirte de la reverencia es
haciendo que el alma piadosa involucione y se vuelva impío. Al ser impío, la persona ya no tiene la naturaleza de pureza para poder estar en la presencia de Dios. Porque un impío es uno que fue destituido de la reverencia y de la presencia de Dios. Esto es bien profundo, hermanos. Es algo maravilloso, es un principio maravilloso que Dios quiere, hermano amado, alcancemos mejores niveles de pureza en nuestra alma, en nuestra mente. Hermano, yo estoy asombrado de ver cómo el mundo está siendo atacado por los medios que existen negativos, hermano. Yo acabo de andar en una región de Honduras donde yo no sabía que esa región es controlada por los, no sé si lo digo, hermano, por los narcotraficantes. Y resulta que me dicen, ya que estoy allá, y me dicen, mire, hermano, los hoteles, los restaurantes, los lotes de automóviles, todos los negocios, ellos son los dueños. Y es tan común verlos moverse en el ambiente con su cinto lleno de cartuchos, ¿me entiendes?, que utilizan para cambiar, y con su gran pistolota a la par. Estábamos comiendo en un lugar y entraron como 7, se bajaron de unas 4x4 y se bajaron, y bien educados, hermano. Porque todavía le dicen buenas tardes, buen provecho, me dicen. Estábamos comiendo nosotros ahí, y le digo al hermano que me diga, hermano, ¿y esto por qué andan armados? Son narcotraficantes. Y miren lo que ha hecho el enemigo. En esa región se ha hecho muy popular, y eso está infectando a la gente con una telenovela que creo que se llama, ay, Dios mío, mire cómo, ayúdenme. ¿Ah? El cartel. Y entonces, como la gente los mira a ellos que andan bien vestidos, que controlan todo el comercio, que son los que toman control en la región, esa película, esa telenovela está haciendo que muchos jóvenes anhelen ser parte de ellos. Otra de las películas que está haciendo tremenda influencia ahorita en esa región se llama, ay, Dios mío, hombre, otra, hermano, ayúdeme, otra, que es paralela, es Las Muñecas de la Mafia. ¿Y sabe lo que está haciendo? Las jovencitas están haciendo operaciones para parecerse y que sean llamados por los narcotraficantes a que formen parte de su harén. Y cómo no, si la generación final es una generación visual. Y ellos saben, están haciendo estragos a través de eso, hermano. Si yo hubiera sabido que a ese lugar voy, yo no hubiera ido, hermano. Porque yo no me meto donde Dios no me llama. Pero aquellos no me dijeron para dónde me llevaban. Total de que me pasaron todo y hermano, y aquí me has traído a predicar. Y ahí lo saludan, buen provecho, bienvenido a nuestra tierra. De veras. De veras, Dios mío, ¿sabe por qué le menciono esto? Porque mire cómo el enemigo sabe lo que yo hice en la iglesia. Apostólicamente prohibí a las hermanas y a los hermanos también que vieran esa telenovela fea, hermano, que están anunciando allá, Las Mujeres Asesinas. Dios eterno, un montón de familias viendo esas tonteras, hermano, donde las mujeres en la medianoche le dan matacán al marido porque... Y yo dije, Dios mío, eso es una influencia terrible, atacando y todo. ¿Ya viste la telenovela? Prohibí, no vean eso. ¿Saben lo otra de las cosas que prohibí? Que no vayan a ver la película del Exorcista, la última. Tiene unas escenas tan demoníacas. Mire, a mí no me da miedo ver manifestaciones. He crecido en esto. Pero cuando las miro en película, sí tiemblo. Porque son tan reales, hermano, que afecta la pureza de tu alma, tu espíritu. Es afectado, y la intención es bajar los niveles de protección de tu vida espiritual para por una escena endemoniar a una persona. Esa película, antes de pasarla al aire, invitaron a todos los líderes de muchas religiones a que fueran a verla por primera vez y llegar a un acuerdo de las escenas que iban a censurar. ¿Sabe qué? Se endemoniaron.
Voy a decir algo, puedo decir. Curas salieron endemoniados. Viendo esa película. Yo les prohibí. No vean eso. Porque la gente, hermano, para que aprendamos. ¿Cómo que aprendamos? Yo no necesito aprender de una película y ir a ver cómo un señor con sotana echa fuera, ¿verdad? Demonios. No. Si esto es por guianza del Espíritu, esto es por revelación de Dios, esto es por rema de Dios, hermano amado. No es por métodos. Nadie se hace un guerrero por comprar un libro y voy a aplicar paso A, paso B, paso C. No, no, hermano. Se hace uno guerrero en la experiencia, en la comunión, en la entrega con Dios, Dios mismo. Dios sabe a qué te va a llamar. Y si te pone en una región, Dios no se equivoca donde te ha puesto. Porque Dios te entrega una región como hombre fuerte para que combatas al fuerte que está destruyendo esa región, hermano. Dios no manda solo por mandar. Mire, si yo hubiera sabido que Oregon era como es, yo no hubiera ido, hermano. Yo dije, Dios mío, pero ¿a dónde me mandaste? ¿Sabe qué? Cuando a mí me empezaron a llamar para el ministerio, a mí me dijeron, te vamos a mandar al DF. Estoy hablando hace 20 y tantos años. Y yo dije, no quiero ir al DF. ¿Te vas a ir para Inglewood? Tampoco quiero ir a Inglewood. Y de repente me dicen, ¿te vas para Oregon? Ni conocía a Oregon yo. Y recuerdo que el día que oraron por mí, se levantó una ancianita, que era una de las profetas de la iglesia, y la ancianita dice, así dice el Señor, siervo mío, te llevo a una región donde vas a pelear contra bestias. Mire cómo me estaban animando. Pero yo estaré contigo. Hermano, ni siquiera sabía lo que iba. Como les decía ayer, me parece, tres regiones de campamento Wicca están en el estado de Oregon. Su sede está a 45 minutos de donde está la iglesia. ¿Sabe lo que están haciendo ahorita? Debido a tanto hispano que está emigrando, ya sea de otros estados o de México, o de Guatemala, o de Centroamérica, que están llegando a Oregon a vivir, ahora se ha reconocido públicamente la participación de una psicólogo bruja. Y están diciéndole al emigrante que está llegando que vaya a solicitar servicios de ella y que el gobierno les está pagando los gastos para que ella les haga un lavado de cerebro, para que ella los hechice y que ellos puedan encontrar trabajo en Oregon. Y la gente está llegando. Y lo primero que hacen, en vez de ir a la iglesia, pasan por la bruja esa. Y ella les hace un conjuro, les hace un rito, les hace limpias y después los manda a buscar trabajo. Y lo más terrible es que lo encuentran. Imagínense. Lo más terrible es que les sale la oportunidad. Y hay otro hijo de Dios que está ahí, hermano, pasando momentos de prueba. Van a buscar trabajo, hablan inglés, tienen papeles y no le dan. Pero ¿sabe lo que están haciendo? Que mucha gente de esa, no cristiana, no pierda la influencia de sus culturas. Que como son gente que no conoce al Señor y en sus países se han mantenido de eso, de participar y de pedir ayuda, hermano, a entidades espirituales del reino de las tinieblas. Llegó una persona recientemente también. 7 veces lo agarraron tratando de cruzar la frontera. ¿Y sabes lo que le dijeron los coyotes? Tú tienes mala suerte, hermano, te vamos a llevar con el brujo para que te haga una limpia. Y así te podamos pasar. Los coyotes le dijeron. Y el hermano le dijo, ¿y qué hiciste? No, yo reprendí, me dijo. Yo eché fuera todo eso que me querían hacer. Se está moviendo eso, hermano, en el ambiente. Ahora si alguien, ahora ya no hay lugares, hermano, por ejemplo, yo estoy recibiendo a unos morenos en la iglesia, hermano, que me cuentan unos niveles de brujería, qué terrible, hermano, donde la gente no se mata con armas, sino que se mata a través de brujerías y de hechicerías.
Sencillamente se reúnen, hacen el rito y envían el espíritu de muerto. A las horas está muerta la persona. ¿Sabe qué los trajo a ellos a la iglesia donde yo estoy pastoreando? Lo que salió en una liberación que nosotros tuvimos y que se empezó a propagar en el ambiente. Jamás en mi vida había tenido ese tipo de liberaciones hasta estos últimos días, y por esa razón le digo que me ha cambiado un poco la mentalidad y me ha llamado a una vida de pureza y de entrega al Señor. Porque en una liberación se me levantó un endemoniado por los aires y se quedó pegado en el techo. Y el demonio estaba tratando de avergonzarme, y el demonio me decía, bájame pues, bájame de aquí. Y el hombre pegado al techo. Yo no sabía ni qué hacer. ¿Qué nivel de brujería nos hemos metido? Yo decía, Dios mío, ¿en qué terreno me he metido ahora? Y ahora, Dios mío, empezar a caminar. Y el tipo ahí pegado casi como por 15 minutos viéndonos, hermanos, riéndose de que los hermanos, ¿y ahora qué hacemos? No sé. Hermano, pero hay que bajarlo. Ah, pues, todo lo que sube tiene que bajarle, decía yo. Ese ha violado el principio de la relatividad, tiene que bajar. Y sabe que, así, mira hermano, como por rema, el Señor me dijo, tira aceite para arriba. Y agarré así mi mano el aceite y dije, este representa el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y lo tiré para arriba y ¡pum! Se vino el tipo. Y eso se volvió un escándalo. Resulta que ahora me están llegando africanos a querer aprender técnicas, según ellos, que en África no conocen todavía. Y le voy a decir algo. ¿Y sabe qué me dijo uno de ellos? Ahora él es un ministro. Me dijo, mi papá era una entidad nahual. Él se convierte en animal. Ese es el tipo de brujería. Él se convierte en animal. ¿Y sabe qué me dice? Hermano, ¿será que usted nos va a dar una campaña a África? ¡Ay, Dios! Dije. Dice, no, le digo yo, que Dios me lo confirme. Orémosle unos 20 años a ver qué dice el Señor. ¿Para qué me voy a meter a terrenos donde Dios no me ha llamado? Hermano, yo no voy solo por ir. A mí, si Dios no me confirma un lugar, yo no me muevo. Ahí estoy tranquilo en Oregón, teniendo batallas, pero causando estragos también, porque ahí Dios me envió y ahí Dios me ha ungido. Esa es la atmósfera que me ha entregado y ahí estamos haciendo la obra. Bendito sea Dios. Oiga esto. ¿Por qué es importante? Por eso hay que sacar las batallas interiores, que no sean factores que el enemigo aventaje. Le voy a contar. En Veracruz, estamos cubriendo 4 iglesias en Veracruz. Me llevaron un caso. Llega el pastor y me dice, mire hermano, ¿será que usted va a orar por el esposo de esta hermana? Él está, ya tiene días en cama. Yo dije, a ver, platíqueme cómo está el asunto. ¿Sabe lo que me dice? Mire, me dijo, él era de la Policía Federal y él estaba a cargo de operación contra el narcotráfico. Entonces, como es federal, él se mueve de estado en estado. Y resulta que este señor, para que no lo mataran en algún operativo, fue a un brujo a hacer un pacto con Satanás para que no lo mataran en los operativos, este federal. Entonces, lo pusieron a hacer pactos, a hacer cosas, y él cumplió con todo el proceso. ¿Sabe la señal que le dieron? Le dijo el brujo, en la parte de tu cabeza vas a perder pelo. Aproximadamente así. Tenía una parte calva, que no tenía pelo. Y le decía, y cada vez que tú te quieras trasladar de un lugar a otro sin usar avión ni vehículo, te va a salir un pelito en esa parte, te lo arrancas, te lo metes debajo de la lengua y te vas a trasladar. La esposa estaba ahí con el pastor y me dijo, mira hermano, me hablaba de cierto estado, yo comprobaba de qué hotel me estaba hablando por el número del código del área, y me decía, en 15 minutos llego, cuando son 2 o 3 horas de vuelo. Resulta que solo me decía, ahorita llego, y ahí estaba al ratito.
Y delante de Jehová se lo estoy diciendo, delante de mi terreno santo estoy hablando, hermano. Y me dice, y se convirtió ella, vino al Señor, y ahora él aceptó a Cristo también, pero él está en tormentos y en ataques, y por eso el enemigo no lo quiere soltar, y lo tiene enfermo en una cama. Dice el pastor, nosotros fuimos a tratar de liberarlo. ¿Sabe qué nos pasó? Dice él, 2 días después vino un huracán que me botó todo el techo de la iglesia. ¿Será, hermano, de que el enemigo me lanzó un contragolpe? Y yo le digo, pues es obvio, hermano, si te vino eso. ¿Será que usted puede ir? No, le dije. Porque no me lo ha confirmado el Señor. Yo no me voy a meter a un terreno. ¿Cuándo en mi vida había oído yo que un tipo se quitaba un cabello que le salía de una parte donde estaba calva, se la pone debajo de la lengua y el tipo vuela? Oiga esto. Dios mío, esto yo no lo había visto en mis años. Porque ellos se ha incrementado su poder del mundo de las tinieblas. Pero Dios a nosotros nos quiere elevar también a otro nivel, y por eso nos está hablando de redimir áreas, de entregar áreas, de renunciar a cosas que pueden ser los conflictos y los problemas. Entonces yo dije, Dios eterno, voy a Veracruz, ellos consiguen una bodega. Tenía la bodega en su parte de atrás, así una abertura, supuestamente para que entrara el aire entre la pared y el techo, estaba esa abertura. Y me llegan a decir, hermano, me mandan un papelito, yo estaba predicando, y me dicen, hermano, detrás del púlpito, la pared, hay unos chamanes, que mientras usted predica, ellos están haciendo conjuros ahí atrás. ¿Y sabe qué? Me mandan una tormenta, hermano. Llegó una tormenta, pero impresionante, que no, ya no se pudo oír nada de lo que yo hablaba. Se apoderó del ambiente, entró el agua, hermano, viento, la gente se asustó y todo, por lo que estaban haciendo esa gente atrás. Lo único que yo pensé, Señor, ¿y ahora? ¿Será que voy a quedar avergonzado? Y el Señor, lo que puso en mi corazón, reprende al Dios de la comunicación. Y lanzo un decreto, hermano, y se arma una manifestación en ese pueblo. Mucha gente empieza a ser liberada porque esos aires solo fueron en ese lugar. Y esa tormenta solo fue en ese lugar, que no era aire, por decir, sino que era una atmósfera espiritual que había entrado a esa casa y que estaba endemoniando a la gente. Veracruz es la cuna de brujos. Así que cuando vaya por allá, váyase consagrado y confesado. Porque es un terreno bien peligroso. Yo no sé si me estuvieron mintiendo o qué, pero me enseñaron un video de una bruja volando. Yo no sé si ustedes lo han visto. En los aires de Veracruz me dijeron, mire pastor lo que aquí se mueve. Yo vi el video de esa, hermano, una bruja así rústicamente hablando, subida sobre una escoba. Que cualquiera puede decir, ay hermano, son caricaturas. Yo lo vi el video, por eso le digo, yo no sé si me estaban engañando ellos. Pero yo estaba, no estaba en el espíritu, estaba en la tierra, yo lo vi con mis ojos. Yo dije, no puede ser, vos. Sí, mira hermano. Me dijo, ¿y cuáles son estos montes? Y me dijo, esos montes son donde se atraviesan ellos. Dije, Dios eterno. No cabe duda de que Dios nos tiene que capacitar, ayudarnos, hermano, revestirnos con la armadura de Dios para que nosotros podamos tener victoria en el nombre poderoso de Jesús. Dios está con nosotros, Dios va a estar con nosotros, porque eso es lo que Él anhela, manifestar su presencia y que nosotros lo sintamos. Yo no sé cuánto tiempo llevo, creo que ya me pasé. Pero yo quiero finalizar diciéndole lo siguiente. Hermano, aprendamos a examinar nuestra alma y sepamos que en la medida de la pureza que nosotros alcancemos, en esa medida Dios nos va a usar. Y la fuerza en guerra espiritual no se basa en una fuerza física, sino que es el poder del decreto que Dios te entrega, donde Dios mismo se encargará que tu tono de voz quede codificada
y que los espíritus aprendan a reconocer y a respetar la voz tuya. Porque es un código que el mundo espiritual reconoce. En los días del Señor Jesús, una de las señales que no se habla de la venida del Mesías, pero que sí se manejaba en el círculo de los rabinos, era que una de las señales para demostrar que era el Mesías el que había llegado, era que él iba a liberar a una persona que tenía un espíritu sordo y mudo. Esa era una de las señales del Mesías. De manera que cuando Jesús liberó a aquel sordo, ¿cómo le oyó? Si era sordo. ¿Cómo se libera a un sordo? Si no oye. No entiende palabras, porque si no oye, ¿cómo entiende de palabras? Pero entonces es por medio de un código que Dios coloca. Por eso a Juan le llamaron una voz que clama en el desierto. Por eso Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una voz se ha levantado y clama, dice la Biblia. Dios lo que va a hacer es hacer que tu voz sea reconocida en el mundo espiritual. Y alégrese con esto, y te vas a comenzar a ser famoso en el infierno. Los demonios que son expulsados son los que van a decir: fulano de tal me mandó para acá. Entonces, en el infierno es donde se conoce primero. Se le da fama al guerrero de Dios. Si te reconocen en el infierno, se sujetan en el nombre poderoso de Jesús. Aquí en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Termino. Y quiero orar y pedirle a Dios que nos ayude para que usted, como pastor, como ministro de Dios, examine su vida, hermano. Examine su vida. Tiene que ver con tu carácter. Tiene que ver con tus debilidades, con tus subes y bajas. Y Dios quiere ayudarnos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dejar tiempo de preguntas y después vamos a ministrar. El que quiera venir a renunciar de algo que está ahí en su alma. Bendiciones, hermano apóstol. Bendiciones a todos. Hermano Mario, ¿cuál es la forma guerrera en la cual uno puede codificar la voz y sea reconocido? Uno no tiene que hacer nada, sino que es el mismo Dios el que hace que te reconozcan la voz. Y la forma como Dios lo permite es cuando nuestra alma alcanza ese nivel de pureza. Y uno guarda su alma para que Dios se pueda servir de nuestra vida. Pero es Dios el que hace de que tu voz sea reconocida. De tal manera que pueden haber momentos donde, vaya, a mí me han llamado cuando están en la iglesia guerreando, peleando una batalla, y nomás entro al cuarto y digo: aquí están. Porque como son varios cuartos que tenemos, aquí están. Inmediatamente el espíritu de la que tiene esa persona empieza a decir: no, a él no lo quiero, que se vaya, solo por oír la voz. Entonces es un revestimiento que Dios va a dar para que su voz sea, verdad, respaldada por Dios. Amén. Hermano, Dios lo bendiga. Fíjese que tengo una duda. En alguna oportunidad estuve oyendo y viendo que, por ejemplo, se puede lanzar al abismo cierto tipo de espíritus, mas no niveles de jerarquía superiores, ¿verdad? Si no es con una autoridad. ¿Me podrían preguntar? Sí, sí, por favor. Por ejemplo, todo lo que son principados tienen que ir a los pies de Cristo. Porque es una batalla de príncipes. Entonces el Señor es el que pone sus pies sobre esos principados, y la idea de poner los pies es como aprisionarlos, pero no se pueden mandar al abismo. Al abismo van solo espíritus inmundos de cualquier género, pero los que son de alto rango tienen que pasar por el señorío de Cristo para que la autoridad de Él los encadene. La pregunta sería, ¿gobernadores, jueces,
El nivel es así. Vamos a empezar desde abajo. Neumas, huestes. Los siguientes son exousias, autoridades. Lo tercero son cosmocratas, gobernadores. Y el último es arches, que son principados. Las Biblias nuestras dice principado, dice autoridades, gobernadores, pero el rango está invertido. ¿Me entiendes? La Biblia aramea es la que dice principados, gobernadores, autoridades y huestes. Esa es la estructura de autoridad. Entonces, todos comenzamos a pelear batallas en el nivel mínimo. Yo, con mucho cuidado, ¿verdad? Porque no quiero proferir ninguna palabra así de maldición o de burla contra una autoridad caída. Pero para mí, yo lo presento así para darme a entender, es de que un neuma es como un perro chihuahua. Es el nivel más bajo. Y todos en algún momento somos respaldados por Dios. Voy a decirlo así para que usted me entienda. Hasta con un estornudo de un ungido se va un neuma. ¿Sí? Pero ya si se mete usted a pelear con una autoridad, ya es diferente. Ya si lo elevan al nivel de gobernador, ya es diferente. Ya no se diga cuando lo mandan a pelear contra un principado. Entonces, para pelear contra un principado, va a tener que tener el revestimiento. Y de hecho la Biblia dice que somos como príncipes de su pueblo, ¿verdad? Entonces sí podemos alcanzar ese nivel, pero es Dios el que lo confirma dándonos el revestimiento y nos dice cuándo es el tiempo de pelear contra un principado. Amén. Bendiciones, hermano Mario. Amén. Yo me metí hace mucho tiempo con la cuestión de la liberación y he estado siguiéndolo y usted me activó. Amén. En el nombre de Jesús. Fíjese que yo le comenté en el retiro pasado de una administración de hacía un tiempo. La situación había sido que el niño había sido abusado en la visión, en la intercesión de liberación en la que el Señor me llevó. Y entonces el Señor me habló y me dijo, en la visión, retrocede al tiempo antes de que él fue engendrado en el vientre. ¿Se recuerda de esa administración? Uh-huh. Y entonces, en la administración, quiero llegar porque conocí a la gente después de que usted se fue del retiro. Uh-huh. Y eran unos mexicanos. Y fíjese, hermano, que viene y el niño, en la visión de la liberación, yo entro al vientre, limpio el vientre, todo lo que había pasado con sus padres, y el Señor me dice, yo tengo el esperma en la mano, y el Señor me dice, ponlo ahora, porque la tierra está buena, porque lo que yo siembro es para que dé fruto. Se dio, hermano, y el niño se liberó y pasó, y vinieron y los conocí, y esto es para la honra y la gloria del Señor, que yo le consulté, ¿lo puedo ministrar si los veo? Si los ve, sí. Y me dijo usted, es una administración que no tiene nombre, ni te digo cómo, porque el Espíritu te va a guiar. Uh-huh. Porque no hay una forma de administración en eso. A lo que quiero llegar es, hermano, que si se liberó, que si él salió, y la homosexualidad, porque él ha sido abusado, y él salió, hermano, ¿por qué puede tender a caer? Sí. Si él fue liberado. Claro. Lo que pasa es que el éxito de una liberación no está en cuántos espíritus nos echan fuera, sino que el éxito de la liberación está cuando el espíritu inmundo intenta regresar con otros 7, aquella persona tenga la puerta cerrada. Ese es el éxito de la liberación, ¿verdad? Y a partir de ahí, caminar en la libertad. Y caminar en la libertad es la L, como yo lo llamo así, yo llamo a la liberación los niveles de las 3 L, así le llamo yo. La primera sería liberación, que significa un poder externo que viene en contra de aquello que ha posesionado. Luego, después de la liberación, viene la otra L, que es libre. Y ese es el decreto que un ministro hace al liberar a una persona. Pero la tercera L, que es la mayor, es la libertad. Y eso significa que aquella persona maduramente ahora camina con temor y temblor, poniendo el principio, todas las cosas me son lícitas, pero no todas, me conviene. Esa es libertad, donde ya tú tienes la libertad para decir, no, eso no me conviene. Entonces, el problema es que mucha gente se libera, pero más adelante abre puertas espirituales.
Y no olvidemos que toda persona que se libera una vez, el espíritu inmundo va a regresar si no se le mandó al abismo. Va a tratar de regresar. Y acordémonos que no es solamente uno, sino que son géneros. Al hablar de, vaya, espíritu de violación, no es solamente un espíritu. Son legiones de espíritus que operan en la naturaleza de violación. Entonces, el punto es, si te liberaron, no solamente ordena, limpia tu casa, sino llénate de Dios y cierra la puerta. Para que no vuelvan ellos. Porque si ellos hallan un espacio vacío, entonces ellos dicen, ahí está mi recámara. Porque mire qué interesante el pasaje, dice, Jesús dijo, cuando un espíritu inmundo, ahí dice, cuando un espíritu acatartón, esa es la palabra que utiliza, sale del hombre, dice que va a lugares desérticos en busca de reposo, y al no hallarlo, entonces dice, volveré a mi casa, dice. Oiga, o sea, de que en la mente de un espíritu inmundo, nunca acepta de que le quitaron su casa. O sea, en la mente de ellos, ellos siempre siguen creyendo que tienen influencia y son dueños de la persona. Es más, ni dicen, ni me sacaron, bien abusivo, ¿verdad? Sino que dice, volveré a la casa de donde salí, dice. Y al verla que está arreglada, adornada, pero la Biblia Pratt dice, pero vacía, entonces va y toma otros 7. Más 7, más él, 8. Un nuevo nacimiento espiritualmente negativo. O sea, volvió otra vez la persona a ser poseída y ahora con mayor grado, porque son 8 en total. Dice esta pregunta, hemos tenido la oportunidad de orar por liberación y el Señor nos ha hecho la obra. Pero recién atendí un caso en el que un joven no es libre, se le ha orado y él sigue siendo atormentado. ¿Qué puedo hacer? Sí, es que no es una liberación solamente, ¿verdad?, la que va a definir. O sea, hermano, yo he tenido casos donde he estado liberando hasta por 3 años a una persona. El éxito realmente de una liberación, mire, nosotros cuando ministramos aquí a nivel general, y que vemos el respaldo de Dios, gente que cae, gente que se libera, eso no quiere decir de que esa liberación está finalizada. Dios permite que veamos manifestaciones para que la persona después vaya a solicitar una ministración al alma. Porque en la ministración al alma, entonces sí se puede llegar a una liberación bien profunda, porque uno tiene toda la información desde cuándo ha venido el problema. Y no necesariamente con una liberación se terminó el asunto. ¿Y cómo hacemos nosotros? Pues la persona tiene que ir reconociendo cada vez. Fíjese que ya no tengo este problema, pero todavía batallo con esto. Entonces, otra liberación. ¿Cuántas? Las que sean necesarias, hermano. Hasta que seas completamente libre. Amén. Apóstol, en Mateo 7, 22 y 23, el Señor habla de un grupo de personas que no necesariamente tenían pureza. Ajá. Pero se refiere a ellas y dice que también echaban fuera demonios. A ver, leámoslo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí, la palabra, ahí está bien claro, la palabra que utiliza, nunca los conocí, es una palabra que tiene que ver como intimidad con el Señor. O sea, de que, mire, no podemos negar que hay imitadores. Hermano, hay mucha gente, vaya, que solo asistió alguna vez a una campaña de liberación, si lo podemos llamar así, y salió de la campaña creyendo que ya tiene todas las armas para echar fuera demonios. El problema es de que quien va a ser afectado es la persona a la que trataron de echarle el espíritu inmundo, alguien que no está autorizado para eso. O sea que el víctima, en resumen, viene a ser al que están liberando. Porque el espíritu inmundo, cuando alguien no autorizado lo está atendiendo, entonces se ensancha contra la persona que tiene el espíritu.
Y esa es la razón porque a muchos se meten a liberación, pero se les han muerto los que están liberando, porque no saben ni discernir si es un espíritu o un demonio. El espíritu inmundo no mata, solo quiere usar el cuerpo para seguir satisfaciendo sus instintos impuros, pero un demonio sí puede matar. Y un demonio lo que hace en una liberación, cuando se vuelve muy fuerte la liberación, sus primeros síntomas es que se quieren sacar los ojos, se arrancan los dedos a mordida, se arrancan la lengua a mordida, se golpean contra el piso a manera de reventarse. Ese es un demonio el que está ahí. Entonces, hay gente que se mete a reprender y claro, hermano, la palabra reprensión es poderosa. Por eso yo aconsejo que ni siquiera en su casa, cuando lo manden a orar por alguna familia, no mencione la palabra te reprendo en una casa. Porque es como que alborotó el hormiguero, usted se fue y le dejó el problema. La palabra te reprendo es como un misil que está enviando usted. Es una palabra bien poderosa en guerra espiritual. Entonces, finalizo con eso diciendo de que realmente, hermano, hay gente que imita, pero que no está autorizado. Sin embargo, se puede ver manifestaciones que no son necesariamente liberaciones. Amén. Gracias, buen día. Sí, buenos días. Entendiendo lo que las preguntas anteriores, por ejemplo, cuando una persona está oprimida por algún demonio, algún espíritu del maligno, y vuelve a abrir la puerta y regresan más. Por ejemplo, hay casos en donde hay personas que tienen 10, 20, 30 años y no logran salir de ese estado. Sí. ¿Es difícil sacarlos si la persona que está siendo poseída no tiene ni siquiera una pequeña pizca de ganar o de liberarse? Claro. ¿Es difícil liberarlo? Sí, sí, porque pues lo que pasa es que el mundo espiritual se mueve por régimen. Existe el régimen de los derechos. Entonces todo se lleva al plano legal, al plano jurídico. Una familia puede desear que un familiar o alguien de su familia sea libre, lo llevan a la fuerza. Se hace una liberación, pero el espíritu va a regresar. Y si la persona no ha crecido en el temor de Dios para mantenerse íntegro, entonces se complica y pasan años y años y años con el mismo problema y se le suman todavía. Pero realmente el que es libre es el que debe de mantener, hermano, la conciencia de que tiene que estar cerrado a todo ataque del enemigo futuro. Amén. Dice aquí Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué y quiénes son estos? Sí, es lo que mire, yo encontré en la Biblia 16 estirpes y rangos espirituales. O sea, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 solo menciona 4, pero eso no quiere decir que esa es toda la estructura, sino que existen, el mundo espiritual es tan complejo que existen diferentes niveles. Por ejemplo, el pasaje que leía mi hermano, ahí habla tronos. Entonces, ese es un nivel donde hay potestades que cada una tiene su trono y ejercen una influencia en el mundo espiritual. De manera que, hermano, es muy vasto, es muy profundo, es muy vasto, hay muchas jerarquías. Daniel habla de otras 4 jerarquías, ¿verdad? Donde se mencionan señores, santos, vigilantes. Si ponemos esas 4, más las 4 de Pablo, solo ahí llevamos 8. Si leemos Romanos capítulo, creo 8, si no me equivoco, donde dice que quién podrá separarnos del amor de Dios, y empieza ni principados, ni ángeles, ni potestades, ni lo porvenir, nada. Todos esos son niveles, son rangos también, ¿verdad?, de batallas espirituales. Dice, un contragolpe de Satanás puede matar a un hijo de Dios, porque a una hermana que predicaba y ayudaba a los mareros murió en manos de uno de ellos. Es tremenda la pregunta. Yo lo que creo es lo siguiente. La Biblia dice, ¿por qué has de morirte antes del tiempo? ¿Verdad? Y la única forma que nosotros vayamos a sufrir algún atentado donde nuestra vida está en peligro es que estemos en el lugar equivocado y en la hora
equivocada. Pero si Dios realmente, hermano, no tiene planes de que tú te vayas a morir tan luego, sino que Dios te ha capacitado, te ha ungido para una labor específica, entonces Dios mismo te va a guardar. Entonces, para mí, pues, realmente tendría que saberse, ¿verdad?, quién era la persona, si tenía una cobertura y si estaba siendo delegada para hacer la tarea que hacía, ¿verdad?, y donde sufrió ese atentado. En lugar de la palabra reprender, ¿qué otra podemos utilizar? Atar y ligar. Atar y ligar. La palabra, mire, es imposible separar esas dos palabras. Cuando Cristo dio ese principio al apóstol Pedro, él tenía la intención de que se maneje siempre las dos palabras. Ato las cosas del enemigo y desato las cosas de Dios para esa persona. Entonces, en vez de reprender, cuando usted, mire, es posible que usted llegue un día a una casa, comience a orar y que la gente empiece a manifestarse. Entonces, usualmente cuando alguien mira que la gente comenzó a manifestarse, es cuando reprenden. En el nombre de Jesús reprendo. Es cuando debemos de atar. Y mejor decirle, ¿sabe qué? Mejor vaya a la iglesia, ahí hay una área donde la van a atender, busque al delegado y ahí en la iglesia sí se puede liberar. ¿Verdad? Además, acordémonos que los espíritus inmundos, hay un género de ellos que son como pulgas. Voy a decirlo así. Que solo saltan de una persona y se meten a otro dentro de la familia. Por eso cuando dice la Biblia, nuevamente el mismo pasaje, volveré a mi casa, la palabra en griego creo que es oikos, algo así. Y la palabra oikos no solamente quiere decir una casa, literalmente hablando, sino que significa linaje o significa línea sanguínea. Es decir, salió de una persona, pero se metió en otro familiar. ¿Me doy a entender? Le voy a contar para responder a esto. Cuando el Señor me liberó a mí del alcoholismo, el espíritu que salió de mí se metió en mi hermano. Mi hermano, a los 35 años de edad, nunca había tomado. Cuando cumplió 35 años, empezó con un alcoholismo terrible que lo ha hundido y lo ha hundido. ¿Sabe por qué? Porque ellos salen de una persona, pero buscan del mismo linaje a otro que tenga esa puerta y se meten. Y la puerta era un ancestro que venía a través de mi padre. Entonces, y él se vio emproblemado con el espíritu de alcoholismo. Atar y ligar es la respuesta. ¿Podría ampliar el concepto de que hay opresiones que llegan a tener casi el nivel de demonio? Sí, es bien, bien tremendo explicarlo, ¿verdad? Pero lo que quería yo más que todo era que ustedes vieran la magnitud del problema. Que hay personas que están endemoniadas, posesionadas y sufren, hermano, terriblemente. Entonces, una opresión es externa. No necesariamente la persona está endemoniada, sino que es una serie de eventos que le están perturbando su avance. O hacer la obra, es un ataque desde afuera. El apóstol Pablo decía que por fuera tenía muchas aflicciones y por dentro, ¿verdad? Dice, tenía muchos temores. El apóstol Pablo, cuando usted busca, que dice que por dentro tenía temores, pero primero venían las aflicciones, porque las aflicciones de una opresión, lo que pretende es que la persona se abra para que después el problema sea interior. Se agudiza en el interior. Entonces, una opresión tiene la misma magnitud de poder entrar a la vida de una persona. Y por eso viene la opresión. Está constante. Es una secuencia, es una serie de eventos que no te dejan ni siquiera respirar. Es constante. A eso me refiero. Desde que se empezó a interceder, soñé brujería. ¿Y cómo podemos limpiar la iglesia de esa brujería? Ya que están sucediendo cosas malas en toda la congregación. Sí, o sea, de que, no es que te metiste a interceder una vez, la intercesión tiene que ser constante, hermano, constante. Media vez entras a la intercesión, ya no debes de parar, porque ya empezaste, ahora termina. Entonces debe de ser constante. Un verdadero intercesor no es el que va a interceder específicamente por una sola situación, sino que el que es intercesor es una naturaleza en él, que lo tiene que mantener todo el tiempo
intercediendo, y en esa medida se va limpiando lo que está pasando en la iglesia, en la intercesión. Si uno ministra almas y sus hijos están mal y que andan en adulterio y alcoholismo, ¿qué se puede hacer? Pues es bien difícil, ¿verdad? Pues lo lógico es de que tenga hijos sujetos, temerosos de Dios, pero pensemos también en aquellos hombres como Samuel. Samuel era un hombre entregado a Dios y tenía hijos que hacían lo malo, ¿verdad? El punto es, no les apoyes el pecado, estórbaselo siempre. Y eso significa, diles que lo que están haciendo es incorrecto, que les va a traer consecuencias, y que por misericordia de Dios, por causa del papel que juega un padre, es que muchas veces Dios, hermano, no ha metido su mano todavía para tratar con algunos hijos. ¿Me entiende? Pero la tarea de nosotros como padre es estorbarle siempre a ellos el pecado, decirle, no hiciste lo correcto, estás mal, esto te va a traer consecuencias, y seguir cumpliendo la misión que Dios nos ha entregado. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Una pregunta, si nosotros queremos codificar nuestra voz, deberíamos de codificar la voz del Señor en nosotros, pienso yo. Sí. Y otra cosa sería, para poder codificar la voz del Señor, tendríamos nosotros que ver la voz de Él. Sí, lo que pasa es de que, teniendo nosotros al Señor Jesús, porque Él está en nuestra vida, entonces estamos haciendo la tarea de Él, ¿verdad? A mí me impresiona de que el Señor Jesús, una de las regiones donde más demonios había era Gadara, ¿me entiendes? Fue donde más demonios echó en una sola persona, una legión. Entonces, cuando Jesús al mundo espiritual, Él le habló, entonces quedó ya codificada esa voz, y teniendo nosotros a Cristo, esa voz está dentro de nosotros. Pero sí es necesario de que el mundo espiritual conoce cuando alguien tiene al Señor Jesús, pero también que reconozcan la voz de la persona que trae al Señor Jesús por dentro. ¿Me entienden? A eso me refiero. O sea, la voz de Cristo está codificada ahí en nosotros, pero es necesario que se reconozca la voz de aquel hombre que da el decreto, ¿verdad? Porque así se mueve el mundo espiritual. Y de ver la voz del Señor, pues yo creo que es como la respuesta al decreto. Yo creo que uno de los regalos que Dios nos hace como intercesores o como guerreros de liberación es poder ver la manifestación de Dios como respuesta al decreto que nosotros hicimos. Entonces, si alguien dice libre y aquella persona es libre, estamos viendo la voz de Dios ejerciendo esa libertad en la persona. Entonces, para mí, ver la voz de Dios, aunque podría tener muchos ángulos de explicación, es ver la manifestación de Dios como respuesta a la voz que hemos decretado. Eso es ver la voz de Dios, ver los frutos en la persona. Amén. Dice el príncipe de Grecia, ¿qué influencia puede tener sobre una iglesia? Pues mire, si nosotros vemos que las regiones se pueden, como decirlo, discernir de qué tipo de potestad está en el ambiente, es por el carácter que prevalece en una zona. Por ejemplo, el término Grecia nos tiene que a nosotros asociar, o lo tendríamos que asociar, con las artes que se manejaban, ¿verdad?, en esa cultura. Entonces ellos tenían un sofisticado sistema, si usted quiere llamarlo, de educación terrible, que en los últimos días se está propagando también, y está llegando, muchos de sus conocimientos están llegando a las universidades, donde hoy la gente ya no practica, en algunos casos, la lectura de la palabra, sino que están practicando ritos, practican conjuros, ejercicios que tienen que ver con parte de ese conocimiento. Entonces, para mí, para saber si ese principado es el hombre fuerte de Grecia que está en una región, tengo que ir a ver el carácter que predomina en esa región. Lo que más predomina es lo que me está diciendo el tipo de hombre fuerte que está en el ambiente. Amén. ¿Cómo se puede saber si uno está siendo llamado a liberación y qué niveles de intercesión hay?
Pues, por ejemplo, uno de los hombres impresionantes en la intercesión es Salomón, hermano. Salomón no lo veamos solamente como aquel rey que vestía con esplendidez, ¿verdad? Sino que Salomón tenía una intercesión. Cuando usted lee los capítulos previos a la inauguración del templo, usted mirará el tipo de consagración y de intercesión que él hace. De manera, hermano, que Salomón intercede hasta por los extranjeros que no conocía. Él decía, Señor, por favor, escucha y mira al extranjero, para que cuando venga a esta casa se dé cuenta del Dios que nosotros servimos. Entonces, poder ver intercesión por el extranjero, intercesión por los líderes, intercesión por los gobernadores, intercesión por las familias, niveles de intercesión mínimo, por lo menos hay 11 niveles de intercesión, por lo menos, 11 niveles, es profunda. Y quien puede llegar a conocer realmente los mayores niveles de la intercesión son los hijos espirituales. Para mí, quienes deben de formar parte de la intercesión son los verdaderos hijos. No cualquiera puede interceder, hermano. Todos somos llamados a orar, pero ser parte del equipo de intercesor, usted se tiene que sentir hijo y reconocer al Padre. Figura los 318 nacidos en la casa de Abraham que peleaban junto con él. Esos son figuras de intercesores. Entonces, eso significa de que un intercesor que es un hijo no va a ser una oración negativa. Mucha gente ora, Señor, revélale al pastor que está mal y está en intercesión. Revélale al pastor cosas, pobrecito, no mira esto. Eso no son intercesores. Un intercesor es uno que va a interceder por su padre, por la familia de su padre espiritual, por su cobertura, por el liderazgo. Él no se va a meter a hacer una intercesión negativa. Señor, trae trato aquí a esta iglesia. Nada que ver. Ese hay que sacarlo de la intercesión. El intercesor es el que se niega a sí mismo. Y en vez de pedir por él, está pidiendo por sus coberturas, por sus padres, por los líderes espirituales de la congregación. Esos son los verdaderos intercesores. Y la primera, ¿cómo saber si uno está siendo llamado a liberación? Dios va a venir confirmando. Mire, realmente no basemos el llamado de la guerra espiritual solo por el hecho que te gusta. Porque realmente, hermano, es impresionante la guerra espiritual. Porque es poder ver el brazo fuerte de Jehová actuar. Y mucha gente se emociona cuando mira que dice fuera y que aquel se manifestó. No es por el deseo únicamente que te están llamando. Voy a decir algo. Para saber que te están llamando, en primer lugar, no te tiene que gustar muchito la liberación. Porque es un trabajo fuerte, hermano. Pero sientes un celo de Dios. Es algo que Dios mismo te hace sentir por dentro, que debes ofrendar tu vida para liberar al cautivo. Y una de las formas como Dios te confirma de que eres llamado es que puedes llegar a sentir el Espíritu del Señor sobre ti. La Biblia dice en Isaías 11 de que sobre Cristo reposarían 7 espíritus, ¿verdad? El primero es el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor es la parte militar de Dios. Busque usted en toda la Biblia a los personajes que les vino el Espíritu del Señor. Todos eran libertadores. Todos. Entonces esa es una confirmación. Cuando tú sientes el Espíritu del Señor, entonces te están llamando para eso. Sansón lo tuvo. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, lo tuvo Gedeón, lo tuvo Saúl y lo perdió. Entonces todos los libertadores, todos los jueces tenían el Espíritu del Señor. ¿Jueces por qué? Porque el juez con el guerrero trabajan paralelamente. Y un juez significa que Dios te va a dar conocimiento de lo jurídico del mundo espiritual para poder remover derechos o para poder otorgar derechos
para que Dios obre a través de su vida. Entonces es un conocimiento paralelo. El Espíritu del Señor opera también con el carácter de juez, porque te va a tocar juzgar potestades. Entonces se requiere de esos dos. Amén. Tú me dices cuándo tenemos varias todavía preguntas y la administración que... Pues si quieres una, dos más, ¿verdad? Bueno, está bien. ¿Cómo podría liberar a un sordomudo que es alcohólico? Pues volvemos al punto, ¿verdad? Por eso es importante el tono de la voz. Porque, miren, vuelvo a la carga. Tiene que ser por guianza del Espíritu. A mí me ha tocado liberar a personas que están tomadas de su mente, que las ponen en blanco las potestades, o que están sordos. ¿Y sabe cómo lo he hecho? Poniéndole una pantalla de televisión donde está en desarrollo algún servicio, un servicio, ¿sí? Donde hay alabanza. Solo por ver, el sordo se ha liberado. ¿Me entiende? Porque no me oye a mí cuando yo reprendo, pero sí está viendo algo. Entonces lo que he hecho cuando me han llevado gente así con problemas de sordera, hermano, ¿y cómo lo va a liberar si está sordo? Entonces les he dicho, tráiganme un video de una iglesia que esté alabando al Señor y la gloria de Dios esté cayendo ahí. Solo de ver se han liberado. Hemos visto la manifestación de ellos, y cuando ya hay manifestación, entonces sí puedes declarar. Porque ya no es la persona que te está oyendo, sino el espíritu que lo ha tomado. Y aunque sean espíritus sordos, no quiere decir que no oyen. Sí oyen ellos. Lo que han hecho es que la persona se quede sorda, pero el espíritu inmundo sí oye. Entonces primero hay que quebrantar el reposo viendo algo de parte de Dios, para que cuando se dé la manifestación, entonces comienzas a decretar que ya te comenzaron a oír. Amén. ¿Perdón? Pues todavía ahí sí no me ha tocado, ¿verdad? Pero yo creo que Dios te puede dar la estrategia en su momento, ¿verdad? Ahorita no te puedo decir cómo, porque no me ha tocado todavía. Aunque, ¿verdad? Si la unción está sobre tu vida y tú le pones la mano, él puede llegar a sentir el poder que está sobre tu vida, aunque sea ciego. ¿Amén? Dice... Tuve un sueño donde brujos estaban influenciando a las jovencitas de la alabanza. Se lo dije al encargado de la alabanza, pero Dios no me permite olvidarlo y me lleva a reprender continuamente. ¿Y qué debo de hacer? Sí, seguir orando por ellos. Recordemos de que quienes componen el grupo de alabanza es Judá, los que van al frente de la batalla. Ellos constantemente son los que están creando la atmósfera. Y en una atmósfera espiritual que le creamos para Dios, recordemos de que ellos intentan penetrarla para corromperla también. Entonces ellos abren atmósferas espirituales, y por esa razón Dios muestra a través de visiones sus sueños para que nosotros a través de la oración los estemos cubriendo a ellos. Realmente la alabanza siempre, hermano, es una área bien peligrosa. A nosotros nos bendicen, nos deleitamos, adorando, alabando, oyendo, viendo cómo alaban, pero ellos pelean unas batallas espirituales que nosotros necesitamos a través de la oración socorrerlos y fortalecerlos. Alguien dijo así, mire, para que usted entienda la gravedad y la importancia de la alabanza. Alguien dijo, el diablo lo echaron del cielo y cayó en el coro de mi iglesia. Así dijo ese. ¿Sabe por qué? Lo que estaba diciendo, esa área es tremenda. El enemigo intenta penetrarla. Hay conflictos, hay divisiones, hay esto, hay lo otro. Entonces, si Dios da sueños y visiones así, es para que estemos intercediendo y bendiciéndolos a ellos. Porque ellos abren la atmósfera espiritual para bendecir la iglesia. Amén. Ok, la última dice, cuando intercedemos, atamos y ligamos demonios, ¿cómo sabemos si hay que enviarlos a los abismos o a los pies de Cristo? Atar y ligar es dejarlos inhabilitados y no necesariamente enviarlo ya sería otro paso, pero lo que hacemos es atamos y ligamos para inhabilitarlos en el ambiente. Se mandan al abismo cuando lo está sacando de un cuerpo, es diferente. Ahora, si lo quieres sacar de una región, lo puedes hacer también, pero entonces tienes que ser específico a dónde quieres que sean enviados.
A mí me llamó la atención por qué el Señor Jesús hizo caso a la solicitud que la legión pidió. Cuando él le dijo, ¿cómo te llamas? Me llamo legión porque somos muchos. Y cuando el, por favor, no nos envíes a la vid. Mándanos a los cerdos, y el Señor se los concedió. Entonces, y por último se despeñaron, ¿verdad? Y los ahogó, porque los demonios no saben nadar, se ahogan con el agua. Se despeñaron, porque el agua también después de la sangre es el otro elemento que se utiliza en guerra espiritual. Recuerde que Jesús, cuando le abrieron el costado, tiró sangre y agua. Al pueblo de Israel, cuando lo sacaron de Egipto, fue a través de marcar los dinteles y los postes con sangre. Lo sacó del faraón. El segundo golpe que el Señor Dios le dio al sistema de Egipto fue que ahogó en las aguas del mar a los demonios, a los jinetes y a los caballos. Entonces quiere decir, vence la sangre en primer lugar y vence el agua también en segundo lugar. Amén. Terminamos entonces. Vamos a orar, hermanos. Póngase sobre sus pies. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Recordemos que el principio del tema, la introducción, era hacer conciencia de las batallas interiores. Y eso significa, no vayas a la guerra con una batalla interior. Tienes que ser responsable y pedirle a Dios que te ayude con alguna situación con la que estás lidiando, batallando. Examina tu corazón por unos momentos, ahí donde estás. ¿Qué área en tu vida te está causando molestias? ¿Habrá algún evento que viviste y que está atrapado en tu tiempo y en tu espacio? Un evento negativo que traumó tu vida y no te ha permitido desarrollar el carácter, la identidad verdadera como hijo de Dios. ¿Cometiste alguna falla y el enemigo te quiere acusar? ¿Te está usando tu pasado para hacerte sentir menos? La acusación es una batalla interior también, por lo que hiciste alguna vez en tu vida pasada. Y eso significa cuervos que están trayendo carroña. Y Dios quiere hoy desautorizar la ministración de los cuervos que te traen carroña del pasado en el nombre de Jesús. Yo voy a invitar a aquellos que quieren venir aquí al frente, que me permitan orar por ustedes, declarar sobre sus vidas una palabra de bendición, de liberación, en el nombre poderoso de Jesús. Examina tu corazón, hermano pastor, siervo de Dios, sierva de Dios, examina tu corazón. Declara abiertamente ¿habrá alguien que me ayude? En el nombre de Jesús, venimos desautorizando sobre tu vida todo espíritu de temor que viene. Los hermanos apóstoles y profetas, si pueden venir, por favor. En el nombre de Jesús, renuncia a ese temor, hermano. Vamos, y carraba, kira, man. Renuncia, renuncia, renuncia. Debilita. Declara que no quieres. No lo quieres, no lo quieres, no lo quieres. Porque ha venido por un evento que tuviste. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Ese temor se apoderó de tu vida. Vamos a tomar autoridad, hermano. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Tome autoridad ahí, pastor. Hija, rama, kira, manda, rama, ayuda, son. Anciano. Ahora, en el nombre de Jesús. Toma autoridad ahora. Abre tu boca, hermano. Desautorizo. Abre tu boca. Y reprendo todo. Hemos oído hoy. Temor. El enemigo tiene que oír nuestro código. Que salga de tu mente. La voz. ¡Fuera! La voz. ¡Fuera! Vamos a ver la voz.
al ver el fruto en nosotros. Reprendemos todo espíritu de temor en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Libre. Libre. Libre en el nombre de Jesús. Se está yendo, varón, se está yendo. Vete, 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 vete. Vete. Vete en el nombre de Jesús. Te lo ordeno. Suelta su vida, suelta su vida. Espíritu de temor, te vas. Espíritu de soledad también. Espíritu de muerte. Te has sentido solo. Espíritu de enfermedad. Esa soledad emerja. En demonio. ¡Emerja! Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A la voz apostólica. Y a la voz apostólica. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Vengo desautorizando. Oh, racata presto. Y toda batalla interior. En el nombre de Jesús. Emerja ahora. En el nombre de Jesús. Espíritu de miedo. ¡Fuera! Ahora. Destruimos. Ukitapra. En el nombre de Jesús. Y Kanamakira manda. Emerja, 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 emerja. ¡Ven! ¡Fuacata! ¡Fuera! Por el dedo de Jehová. Recibe tu liberación. Espíritu de enfermedad. Por el dedo de Jehová. Espíritu de enfermedad. Se echa fuera aquello contrario. Ahora mismo. Negativo, inmundo. Toda mentira del en diablo. En el nombre de Jesús. Fuera bajo la autoridad. Vamos. Bajo la unción. Libre. Que hoy nos cubre. Libre, hoy, libre, libre. Lanzamos fuera de todo aquí. Todo espíritu de enfermedad. Toda autoridad. Toda autoridad. Renuncia, hermano. De debilidad. Échalo fuera. Ahora mismo. Depresión. Que no próximo. Que no me. Fuera. Y rababasó que no tú. Y canama shanda. Falta de y fe. Fuera. Ahora mismo. Fracaso. Todo fuera. Miedo al futuro. Todo miedo al futuro. Fuera espíritu de fuera, fracaso. Ahora. Fuera todo espíritu de fracaso. La unción. Fuera todo ahora, espíritu de fracaso. La unción que hoy te fuera todo espíritu. La palabra de que he oído te liberta. Te liberta. En te el liberta. Nombre de Jesús. Ahora mismo. A la voz. A la voz. A la voz. Y calabababaso y calabaquí. Mira la voz. Fuera. La evidencia. Ahora mismo. Fuera. Ucatabra. Se rompe hoy. Y catabra. Toda atadura sobre tu vida. Que ha hecho Jehová. En el nombre de Jesús. Fuera. Todo temor. Vete. Fracaso, vete. Complejo, vete. Mira la voz. Mira la voz. En el nombre de Jesús. Eso es. Fuera. Fuera de aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Poderoso, poderoso. Todo espíritu de brujería que se haya levantado contra los ministros en las regiones donde pastorean, toda hechicería, todo brujo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y vengo anulando todo trabajo de brujería en contra de tu ministerio en el nombre poderoso de Cristo. Jurídicamente lo anulo por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Todo documento en contra de tu vida, todo acta de decretos contraria, lo anulo, lo anulo, lo anulo, lo anulo en el nombre de Jesús. ¡Fuera! 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 ¡Emerja! ¡Emerja! ¡Sal de tus asideros! ¡Batalla interior! ¡Sal de tus asideros! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Problemas! ¡Problemas sexuales! ¡Espíritu de adulterio! ¡Espíritu de fornicación! ¡Fuera! 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 ¡En el nombre de Jesús! Y rabababa y cantarabasai. Ahora se rompen ataduras. Toda ligadura. Se rompe ataduras. Todo lazo. En el nombre de Jesús. Ahí atrás recibe tu libertad. Recibe tu libertad. En el nombre de Jesús.
Masaya. Y carabababaso. Y catarababa quitarabasaya. Por el dedo de Jehová. Por el dedo de Jehová. Por el dedo de Jehová. En el nombre de Jesús. Suelta. Sal de los asideros. Sal. En el nombre de Jesús. Espíritu de pornografía, te reprendemos en el nombre de Jesús. Te reprendemos en el nombre de Jesús. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Emerja! ¡Fuera! Todo pecado, todo derecho, todo derecho, ahora en el nombre de Jesús. Se rompe tu batalla interior. Se rompe tu batalla interior. Jesús, sea de su
Damos gracias a Dios en esta tarde, hermano. Gloria a Dios. Dele.